llegan de los diferentes municipios y entidades de la República Mexicana para ser parte de este gran evento, el segundo Encuentro Nacional de Ciudades Familiarmente Sostenibles. En especial, brindamos una cálida bienvenida a los señores alcaldes de nuestras entidades como Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Colima, Coahuila, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Zacatecas y, por supuesto, a los alcaldes de nuestro gran estado de Chihuahua. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Agradecemos también la presencia de senadores, diputados federales y locales, empresarios, regidores, directores y directoras de los diferentes ayuntamientos, así como a líderes sociales y religiosos y demás personalidades que esta mañana nos acompañan. Agradecemos a nuestros invitados especiales como Diana Ivette Pereda Gutiérrez, diputada, en representación del Honorable Congreso del Estado. También están con nosotros de Veneto, Italia, Roberto Chambetti y Antonio Francina. De Polonia están con nosotros Piotr Saubewski, Jacek Gajewski, Gregorio Borek, Mieszko Matusiak y Adam Szponska. Muchas gracias a ustedes. Y por supuesto también agradecemos la presencia de la presidenta de Comisión de Organismos Internacionales, la senadora Nancy de la Sierra Aramburo. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por su presencia esta mañana. Y para dar inicio al segundo encuentro de ciudades familiarmente sostenibles, me permito presentarles a las personalidades que nos acompañan en el presidium. Están con nosotros el licenciado Juan Antonio López Balhark, director del Instituto de Análisis de Política Familiar. También agradecemos al maestro Ignacio Socías, director de Comunicaciones y Relaciones Internacionales de la Federación Internacional para el Desarrollo Familiar. Por supuesto, también agradecemos la presencia del director general del DIF Municipal de Chihuahua, el licenciado Mario Eduardo García Jiménez. Está con nosotros la responsable del Programa de Familia de las Naciones Unidas, la doctora Renata Kaczmarska. También agradecemos la presencia en representación de la gobernadora constitucional del Estado de Chihuahua, la maestra María Eugenia Campos Galván, al ingeniero Gabriel Martín Valdés Juárez, secretario de Desarrollo Urbano. Nos acompaña también la presidenta del DIF municipal, la contadora público, Karina Aide Olivas Maldonado. Y por supuesto, está con nosotros esta mañana el alcalde de la ciudad de Chihuahua, el licenciado Marco Antonio Bonilla Mendoza. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Y a continuación, cedo el micrófono al alcalde, el licenciado Marco Antonio Bonilla, para que nos dirija las palabras de bienvenida. Pues, muy buenos días. Fíjense que particularmente, bueno, me da mucho gusto estar todos los días en eventos de cualquier naturaleza, inaugurando obras en escuela, inaugurando obras de agua, de drenaje en colonias que habían esperado por años, estando peleando presupuesto para Chihuahua Capital, allá con la Cámara de Diputados en México. Me da mucho gusto, por supuesto, arrancar programa de apoyo a emprendedores, pero particularmente hoy me da mucho gusto estar en este segundo encuentro de ciudades familiarmente sostenibles. Una política que ustedes saben se ha vuelto fundamental y trascendental para esta administración municipal. Así que bueno, pues quiero saludar de manera particular a las regidoras del ayuntamiento que esta mañana nos acompañan. Gracias por su acompañamiento en esta política pública con perspectiva de familia. Por supuesto, a nuestra síndica municipal, Olivia Franco. Gracias, Oli. Quiero también, por supuesto, saludar al presidium que ya fue debidamente presentado, al director del DIF municipal, Mario García, al director del Instituto de Análisis de Política Familiar, Juan Antonio López,
quien por cierto debo decirles, ya prácticamente lo adoptamos como chihuahuense. Gracias, muchas gracias Juan, gracias Juan Antonio por ese cariño enorme que le tienes a Chihuahua Capital, que es tu casa. Muchas, muchas gracias. Por supuesto, también darle la bienvenida por segunda ocasión de manera presencial y tercera, una en Zoom y dos presenciales, por supuesto al maestro Ignacio Socias, director de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Federación Internacional para el Desarrollo de las Familias. Bienvenido Ignacio de nueva cuenta a esta tu casa, Chihuahua Capital, que te recibe con los brazos abiertos. Por supuesto, quiero saludar a la maestra Renata Cash Marshka, coordinadora del programa de familia de la Organización de las Naciones Unidas. Bienvenida, por supuesto, a México, coordinadora, y bienvenida a esta que es la casa de las y los mexicanos, a Chihuahua Capital. Muchísimas, muchísimas gracias. Quiero darles también, por supuesto, la bienvenida a los alcaldes, alcaldesas que nos acompañan esta mañana de diferentes partes del país, de pues todo el país. El día de hoy están alcaldes y alcaldesas. Quiero también, por supuesto, de manera particular, dar la bienvenida a mis amigos, a mis vecinos, ahora sí inmediatamente vecinos, alcaldes y alcaldesas de Chihuahua, del estado de Chihuahua. Por aquí veo a Beto Pérez, gracias Beto por tu compañía, gracias a todas y cada uno de ustedes por su compañía esta mañana. También, por supuesto, de manera particular, saludar a la alcaldesa de Colima, Margarita Moreno. Bienvenida a Chihuahua, Margarita. Estuvimos ayer justamente en la Cámara de Senadores, de Diputados, discúlpenme, bueno, pues es que nos falta la de senadores, ahí les vamos a caer, senador, en poco tiempo, yo creo. Bienvenida a esta tu casa, Margarita, y gracias, la verdad, muy orgulloso por esa defensa férrea que ayer hicimos del federalismo en el tema presupuestal. Bienvenida. Por supuesto, también saludar a los presidentes de asociaciones civiles, de organismos empresariales que nos acompañan esta mañana, a los líderes religiosos, bienvenidos, bienvenidas. Por supuesto, también quiero darle la bienvenida a la senadora Nancy de la Sierra, bienvenida a su casa, senadora, gracias por su compañía. Y por supuesto, bueno, pues a quien esta mañana acude en representación de nuestra muy querida gobernadora constitucional del estado, la maestra María Eugenia Campos Galván, a mi amigo el maestro Gabriel Martín Juárez, Valdés Juárez, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado. Bienvenido, bienvenido, ingeniero. Por supuesto, pues quiero no solamente agradecerle pues su trabajo al frente del DIF municipal, sino quiero agradecerle, como lo he dicho en otras ocasiones, el amor de veras que le imprime cada día al DIF municipal y el amor con el que llega y me platica cada noche después de su jornada de las acciones que hizo en un club del abuelo, en un jardín de niños, en una escuela primaria, en un albergue, en una colonia que más lo necesita, en un comedor comunitario. Gracias, por supuesto, a mi esposa Karina Olivas, gracias por tu amor a Chihuahua Capital, gracias por arroparla con el amor que arropas a tu familia. Pues sean todas y todos bienvenidos a Chihuahua Capital, tierra de familias valientes, nobles, leales, pero sobre todo tierra de familias hospitalarias. Amigas y amigos, Chihuahua Capital, capital de puertas abiertas, celebra hoy un momento trascendental dentro de su agenda pública. Celebrar este segundo encuentro de ciudades familiarmente sostenibles es un gran paso hacia la plenitud del eje que articula, concentra y fortalece cada una de nuestras acciones a favor de los hogares en nuestro municipio, en el eje perspectiva de familia. En este segundo encuentro seremos testigos de los esfuerzos que, así como Chihuahua Capital, está haciendo, otros tantos municipios del país están emprendiendo a favor de la sostenibilidad familiar. Durante el panel
construyendo ciudades familiarmente sostenibles, tendré oportunidad de compartirles más a detalle un poco la visión de Chihuahua Capital desde la perspectiva de familia, así como los proyectos que ya se encuentran en marcha para la materialización de la sostenibilidad. Y nosotros estaremos contentos de poder escuchar lo que las y los panelistas y los, ya sean alcaldes, alcaldesas, directores o directoras del DIF de otros estados, de otras ciudades, pues ponen en prácticas como nuevas herramientas, ya sean individuales o colectivas, a favor de las familias. Que sea un encuentro lleno de éxitos y de compromisos de todos y quien y cada uno de quienes estamos aquí esta mañana. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a Chihuahua Capital, la capital que camina hacia la sostenibilidad familiar, para seguir dando con ello. Primero decirles, pues, que sin duda alguna el otro día me platicaba, tuve la oportunidad de tener un encuentro con CELIDER y me decía una muchacha muy joven, una joven con la que nos estuvimos entrevistando, decía: oiga, alcalde, en el tema este de perspectiva familiar, pues tiene usted que adoptarla a las nuevas tendencias, porque mire, por ejemplo, yo ya no me quiero casar, yo ya quiero pues no tener hijos y no casarme. Y yo le digo: bueno, pues al final de cuentas, decidas o no casarte, todo proviene de una familia, tú provienes de una familia y a lo mejor tú estás decidiendo no formar una familia tradicional con esposo o con hijos, pero al final de cuentas podrás adoptar algún otro modelo de familia. Y lo que queremos desde el gobierno municipal justamente es preservar y proteger de donde nace la vida en común, de donde nace la vida comunitaria, de donde nació todo, que es la familia. Porque si la mujer está bien, la familia está bien. Si el niño o la niña están bien, la familia está bien. Si el joven o el adolescente está bien, la familia estará bien. Ese es justamente el porqué nos aferramos tanto a esta situación de preservar y proteger la familia. Y le daba datos, le decía: bueno, en Chihuahua Capital lamentablemente tenemos índices muy altos de violencia en contra de la mujer, que estamos haciendo un gran compromiso para reducir entre gobierno estatal y gobierno municipal. Pero también lo tenemos en abuso sexual infantil, también lo tenemos en el tema de violencia en contra del adulto mayor, también lo tenemos en violencia en contra de las niñas y de los niños. Eso es precisamente lo que tenemos que hacer, ver de manera integral cómo resolvemos como un solo gran problema con perspectiva familiar, porque familias fuertes construyen ciudades fuertes, estados fuertes, un país fuerte y por supuesto una sociedad más fuerte. Finalmente, con esta visión de cuidar de donde nace todo, lo más importante que es la familia, sin lugar a dudas, amigas y amigos, creo yo que Chihuahua Capital seguirá siendo la capital que le dé norte a todo México. Muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje de bienvenida por parte del señor alcalde, el licenciado Marco Antonio Bonilla. Muchas gracias. Y a continuación, los invitamos a ver un video por parte de nuestra gobernadora, la maestra María Eugenia Campos Galván. Veámoslo. Hola a todos. Quiero mandarle un saludo muy especial a todas las personas que forman parte de este segundo encuentro de ciudades familiarmente sostenibles. Como parte de las acciones para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, es necesario dirigir nuestra mirada una vez más al ámbito de lo local, que es ahí donde se vive la realidad de manera palpable. Y para asegurar que caminemos juntos hacia una misma meta, la familia juega un papel fundamental como la primera institución formadora de las personas. Por eso, desde el Gobierno del Estado, seguimos trabajando para que todas ellas cuenten con mejores condiciones de salud, seguridad y con mejores oportunidades de trabajo, para que así continúen formando chihuahuenses sanos y comprometidos con el cuidado de su comunidad y del mundo entero. Confío que este encuentro será de gran ayuda para impulsar a nuestra querida capital hacia un lugar cada vez más seguro, competitivo y sostenible. Todo esto desde el núcleo familiar.
Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño y muchas felicidades. Agradecemos el mensaje por parte de nuestra gobernadora, la maestra María Eugenia Campos Galfán. Y a continuación, invitamos a la doctora Renata Kaczmarska, responsable del programa de las Naciones Unidas, a que nos comparta su mensaje. Buenos días a todos y a todas. Estimados alcaldes, estimado alcalde Marco Bonilla, Juan Antonio López, gracias a todos ustedes aquí para ayudarnos a organizar este evento. Muchas gracias. Muchas gracias también por su bienvenida y son tan amables anfitriones. Muchas gracias. Entonces, yo quiero explicar un poco cómo nos vemos la Agenda 2030 y las políticas familiares que pueden ayudar en lograr unas metas de esta agenda. Entonces, nuestros objetivos siguen el mandato de la ONU y como desarrollo sostenible se enfoca en 17 objetivos y mucho más metas. Ya estamos haciendo investigaciones y hacemos y recomendaciones cómo políticas familiares particulares, políticas familiares pueden ayudar a obtener logros en esta agenda. Entonces, como lo saben, tenemos 17 objetivos, pero los más importantes para las familias son esos de 1 a 5, que se tratan de pobreza, del hambre, de la educación y también ODS 5, que se trata de igualdad de géneros. Entonces, queremos demostrar cómo centrarse en las familias a través de la formulación de políticas familiares y cómo podemos contribuir al logro de esos objetivos. Y, por ejemplo, cuando hablamos de ODS 5, la igualdad de género, es una de metas cómo lograr esta igualdad y tenemos una meta en esfera doméstica, es decir, cómo podemos lograr que la pareja tenemos, la pareja comparte las tareas domésticas. Entonces, padres y madres que forman parte de la familia, ¿cómo lo hacen? Entonces, hacemos recomendaciones sobre esta cosa. Y eso se trata de equilibrio familia-trabajo. Como se trata del objetivo 11 de urbanización, que estamos aquí a discutir eso en más detalles, eso tiene su meta particular, por ejemplo, eso es establecer espacios verdes de cuales todas las generaciones pueden gozar. ¿Cómo podemos ayudar a los padres que obtienen este balance trabajo-familia? ¿Cuáles son las políticas que pueden ayudar a las familias y aproximarnos al logro de estas metas de desarrollo sostenible? Y otros objetivos. Quiero decir que ahora nos enfocamos en las preparaciones al 30º aniversario del Año Internacional de la Familia y identificamos varias megatendencias para el análisis y desarrollo de políticas familiares vis-a-vis esas tendencias. Entonces, las tendencias son cambios climáticos, ¿sí? Urbanización, migración, el surgimiento de las tecnologías digitales y también cambios demográficos. De las 5 tendencias que mencionamos es urbanización tiene mucho que ver con todas otras. Ellos todos son muy vinculados una a la otra. Entonces, voy a explicar un poco esas tendencias y cómo ellos impactan a las familias. Okay. En el año pasado nos enfocamos muchísimo en análisis de tecnologías digitales
Y eso fue muy relevante porque sí, estamos viviendo la pandemia de COVID-19 y fue un momento crucial para las sociedades y nos quedó muy claro que el mundo se paralizaría si no fuera por las tecnologías digitales, que nos permitieron trabajar desde casa, comunicarnos con familias extendidas, comprar en línea, etcétera. Entonces, analizar las tecnologías digitales desde una perspectiva familiar fue especialmente importante, ya que el impacto de esas tendencias fue muy rápido y tuvo diferentes consecuencias para las diferentes generaciones dentro de las familias, y los niños y jóvenes impactados dramáticamente, y los padres a menudo sintiéndose impotentes a lidiar con los rápidos avances tecnológicos. Y, por ejemplo, a partir de nuestra investigación, pudimos ver que la educación para padres, especialmente en relación con las nuevas tecnologías, se ha vuelto más importante que nunca, y los padres necesitaban orientación sobre cómo abordar a sus hijos cada vez más uso de la tecnología. Otro impacto que se observó fue que las nuevas tendencias se volvieron extremadamente importantes para el equilibrio entre trabajo y familia, y como lo demostraron las investigaciones, han estado invadiendo el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar debido a la disponibilidad constante para el teletrabajo gracias a nuevos dispositivos. Entonces, en gran medida, la pandemia COVID-19 afectó el paradigma este trabajo-familia para las familias trabajadoras y planteó desafíos para este equilibrio. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos políticas orientadas a la familia en esta en área de la gestión de tecnología y, por ejemplo, en términos de uso de dispositivos digitales, intercambio de datos, privacidad, seguridad, gestión del tiempo y expectativas relacionadas con el desempeño laboral. Los padres que trabajan pueden necesitar capacitación sobre cómo establecer límites entre trabajo en línea y la vida familiar para reducir el estrés personal que se aumenta todo el tiempo y mejorar el bienestar familiar. Ahora quisiera dar algunos un ejemplo de recomendaciones que hicimos. Entonces, por ejemplo, tenemos mejora el acceso a internet de alta velocidad y servicios digitales para familias, invertir en habilidades digitales, invertir en la educación de los padres mediante el uso de la tecnología, mejorar de la jornada laboral de los empleados con responsabilidades familiares, invertir en soporte tecnológico confiable y educación digital. Pasando al cambio demográfico, no hay duda que esta tendencia afecta mucho de las familias, especialmente en términos de caída de las tasas de fertilidad y mayor esperanza de vida. Y el mundo que cambia rápidamente tiene que invertir en la protección social y el cuidado de las personas mayores, teniendo en cuenta que tradicionalmente son las familias que ofrecen tanto la protección social como el cuidado. Por eso es imprescindible empoderar las familias para que puedan continuar con este apoyo. Cuanto a cambio climático, esta es relacionada con todas las megatendencias mencionadas anteriormente y la gestión exitosa de esas tendencias es la más importante si queremos adaptarnos a los cambios climáticos y adoptar las pautas de consumo y uso de energía más eficientes. Y aquí familias sí que pueden ayudar también. Ahora sí, estamos hablando de urbanización familiarmente sostenible. Voy a enfocarme en urbanización y podemos decir con certitud que eso es la tendencia que va a continuar, por cierto. La urbanización es la mega tendencia que se continúa muy rápidamente. Y tenemos los
los datos sobre, sobre megatendencias y por ejemplo, de urbanización y, por ejemplo, entre 2020 y 2050, a nivel mundial, la proporción de las personas que viven en áreas urbanas cambiarán de 53% a 70%. Y esta tendencia es indiscutible e irreversible. Eso lo sabemos. En 30 años, ciudades y las ciudades aportarán dos tercios de la producción económica mundial y consumirán el 80% de los recursos naturales del planeta. En 2030, cuando la comunidad internacional puede planear establecer objetivos globales para 2045, lograr el desarrollo se apoyará directamente en la sostenibilidad de desarrollo urbano. Entonces, tenemos una tarea muy, muy importante con estos datos que no podemos evitar esta tendencia y debemos ocuparnos de cómo hacer ciudades más viviendas. Sí. Y sí, es que mi este es muy largo todo eso, pero no quiero hablar tanto, pero quiero destacar que y enfatizar que el análisis de las megatendencias desde una perspectiva familiar es una visión un poco perdida en desarrollo y que vale la pena explorarla más y investir en ella. Y a través de políticas familiares, las familias deben ser protegidas de algunos de los aspectos negativos de estas tendencias, incluidas políticas más favorables a la familia que ayuden a las familias a acceder a nuevas tecnologías, vivienda adecuada, protección social, apoyo para la provisión de cuidados con la familia, ayudar a las familias en tiempos de desastres naturales y provocados por el hombre. Pero aún más importante es diseñar políticas que empoderan a las familias y, por ejemplo, ayudarlas a ser parte de la economía circular, donde se lleva a cabo el reciclaje, reutilización, etc. Y en conclusión, quisiera añadir unas palabras de ONU Habitat que dicen, las ciudades que invierten en espacios públicos adoptan métodos de planificación de uso mixto e involucran a los hogares de bajos ingresos en la planificación y el presupuesto municipal, reducen significativamente la desigualdad espacial. Y eso es algo también que luchamos contra la inigualdad. Y con esas palabras, quisiera agradecer a todo lo que hacen aquí en Chihuahua, en otras ciudades de México. Y espero que esas palabras de la ONU van a inspirarlos a trabajar por la urbanización familiarmente sostenible. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Renata Kaczmarska, responsable del programa de familia de las Naciones Unidas, por compartir su mensaje y también adelantarnos un poco de lo que tratarán los paneles. Muchísimas gracias, doctora. A continuación, vamos a recibir al maestro Gabriel Martín Valdés Juárez, secretario de Desarrollo Urbano, quien nos brinda el mensaje en representación de Gobierno del Estado. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos. Aquí, mientras nos actualizamos en la tecnología, saludo con gusto y con la honrosa representación de la gobernadora constitucional del Estado de Chihuahua, la maestra María Eugenia Campos Galván, que a través del video y por mi conducto, alcalde, les envía un cordial saludo, un abrazo fraternal a todos y todas quienes nos visitan allende a las fronteras de nuestro país, como los que se encuentran hoy aquí representados por muchos de los estados que atienden este importante tema. Saludo con gusto también a los alcaldes, alcaldesas que nos visitan de otros municipios de nuestro país para compartir esas experiencias del trabajo que están haciendo, como lo está haciendo Chihuahua, en el tema importante de la familia. Reciban también el saludo a la gobernadora
a quienes desde el Senado de la República nos acompañan, del Congreso de la Unión, del Congreso local, las regidoras y regidores, síndica municipal, que hoy nos acompañan y por supuesto quienes están acudiendo a este importante foro, funcionarios municipales y de la sociedad civil organizada, asociaciones religiosas. Reciban el saludo de la gobernadora, que lo que haré hoy es complementar parte de lo que ella ha dicho y por supuesto hacer uso breve del micrófono. Aprecio y agradezco la invitación que se ha formulado a la administración estatal para ser partícipes de este importante evento, el segundo encuentro de ciudades familiarmente sostenibles. Como bien lo define el Instituto de Análisis de Política Familiar, las ciudades familiarmente sostenibles son aquellas que reconocen el valor de la familia como un bien público y promueven su fortalecimiento a través de las políticas públicas que aportan la solución de los grandes problemas que las aquejan, con la finalidad de lograr la sostenibilidad y el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible que la Agenda 2030 ha implementado en el mundo, particularmente, entre otros, ya se dijo aquí antes, el identificado o señalado con el numeral 11. Así como las ciudades que se han propuesto ser familiarmente sostenibles, deberán ser capaces de generar las herramientas y capacidades que permitan transversalizar la perspectiva de familia, poniendo a la familia, al individuo, en el centro de las decisiones, en todas las dependencias gubernamentales competentes, a través de diversas acciones y herramientas que, por cierto, ya tiene muy bien definido el Instituto en su proyección. La administración estatal reconoce que para lograr lo anterior, el Programa Integral de Intervención Social Ciudades Familiarmente Sostenibles, que se diseña e implementa con el propósito de ofrecer un camino concreto, sólido, que encamine a las ciudades a ser familiarmente sostenibles, complementando lo que la agenda ha propuesto y que muchos gobiernos ya estamos trabajando en tener ciudades sostenibles, asequibles, vivibles desde el punto de vista de lo humano. Desde el gobierno del estado estamos convencidos de que la ciudad de Chihuahua, como muchas otras del país que ya trabajan en esto, con base en la propuesta planteada por el presidente municipal, el licenciado Marco Antonio Bonilla Mendoza, su adhesión a la Declaración de Venecia y la firma del convenio con el Instituto de Análisis de Política Familiar y la International Federation for Family Development, recientemente signada, de la cual fuimos testigos, se encuentra en el camino correcto para alcanzar ese objetivo de ser una ciudad familiarmente sostenible y sumarse al esfuerzo de más de 40 municipios, de acuerdo a los datos que tenemos, que ya trabajan en esta importante tarea de definir políticas públicas para poner a la familia en el centro de las decisiones, como ya se trabaja en muchos de los ámbitos en ese sentido. Y por ello, estamos seguros de que este importante foro se verá coronado por el éxito para poder seguir trabajando, impulsando esa política pública. Enhorabuena y felicidades por todos ellos, felicidades alcalde por esta convocatoria, a todos los que van a participar y de nueva cuenta desde el gobierno del estado, de parte de la gobernadora, la maestra María Eugenia Campos, reciban el cordial saludo y el deseo de que estas jornadas que hoy inician lleguen a buen puerto y le procuren a todos los participantes la posibilidad de trabajar más en este importante tema que todos conocemos y que se llama familia. Muchas gracias, muy buenos días a todos y felicidades. Agradecemos al maestro Gabriel Martín Valdés Juárez, secretario de Desarrollo Urbano, por su mensaje por parte del Gobierno del Estado. Muchísimas gracias. Y a continuación, cedemos el micrófono de nueva cuenta a nuestro alcalde, el licenciado Marco Antonio Bonilla, quien nos hará el honor de hacer la declaratoria inaugural del segundo encuentro de ciudades familiarmente sostenibles. Con permiso. Bueno, pues de nueva cuenta aquí con ustedes, antes de hacer la declaratoria inaugural,
primero señalar los temas tan importantes que señalaba Renata, ¿no? A veces uno, y creo que a muchos de aquí nos pasa lo mismo, vivimos al día a día, pero fíjense lo que estamos avanzando, lo que se está avanzando ya en el mundo, ¿no? El tema de la era de la robotización es lo que platicábamos, el secretario, un servidor, cerca del, pues incluso más del 70% de Europa, y nos pasa ya también en México, de las ciudadanos, de las familias, viven en las zonas urbanas, ya no en las rurales, y esto es un, es decir, está habiendo una emigración de la zona rural a la zona urbana, y en las zonas urbanas estamos representando una particularidad mayor, la época de la robotización. Platicábamos del ejemplo de dos plantas, una en Ciudad Juárez, otra aquí en la región sur-centro, que produce cerveza, que son plantas que trabajan con 70 empleados, todo está robotizado, y esta es una gran, pero gran, pues ahora sí que política o situación que tenemos que comenzar a analizar desde el día de hoy. Lo mismo el cambio climático, aquí estamos trabajando, como ustedes ya saben, justamente con este programa de economía circular entre el sector empresarial, el sector público, por supuesto, con la Unión Europea. Estamos tratando de anticiparnos a esta situación y justamente ser más sustentables, más sostenibles. Y lo mismo en la planeación urbana, que justamente en Chihuahua estamos también anticipándonos a esta situación con la política de ciudad cercana, que en unos días presentaremos, por cierto, y yo estoy seguro que va a ser una pues muy buena solución para el tema de la expansión de la mancha urbana en Chihuahua capital. Y bueno, pues antes de inaugurar, quiero también darle la bienvenida y agradecer su presencia y acompañamiento permanente a la delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Mónica, que por aquí se me hace que se nos acaba de mover, pero Mónica Rodríguez Arredondo, gracias a la delegada por su acompañamiento esta mañana. También quiero agradecer su presencia a Piotro, que es gobernador de Polonia, bienvenido a Chihuahua capital. Piotro, ahorita te omití, pero bienvenido, esta es tu casa, Chihuahua capital siempre será tu casa. Y por supuesto también a Roberto Ciambetti, gobernador de la región del Véneto, miembro del Parlamento Europeo, quien también está el día de hoy aquí en Chihuahua capital, bienvenido. Finalmente, amigas y amigos, aquí le voy a robar la frase a mi esposa, pero que los trabajos que se realicen el día de hoy en este encuentro, en este segundo encuentro de Ciudades Familiarmente Sostenibles, nos permitan poner al centro a la familia y por la familia darlo todo. Muchísimas gracias y les pido, por favor, se pongan de pie para hacer la declaratoria inaugural. Siendo las 10 horas con 17 minutos de este día, viernes 28 de octubre del año 2022, declaro formalmente inaugurados los trabajos del segundo encuentro de ciudades familiarmente sostenibles en Chihuahua capital en este año 2022. Felicidades y que sea de mucho provecho esta jornada. Agradecemos a nuestro alcalde y es así como damos por concluido este acto protocolario para dar inicio a los trabajos y ponencias de este segundo Encuentro Nacional de Ciudades Familiarmente Sostenibles, que se estará desarrollando durante este viernes y el día de mañana. Agradecemos a todos su presencia y que tengan muy buenos días. Un fuerte aplauso para las autoridades integrantes del Presidium. Los invitamos a tomar sus lugares porque vamos a dar inicio. Chihuahua, capital de trabajo y resultados. Gobierno Municipal.